Pandapopradio.com. Buenas noches, bien, bien, aquí trabajando. Órale, ¿en qué está caminándole, mi amigo Javier, allí en Atlanta? Oh, hacemos pisos. ¿Haces pisos? Sí. Mira, ¿quién te viera? ¿Pisos de qué tipo? De, pisos de esos, de Walmart, de tiendas así. Pero digamos, ¿pones azulejos o pisos de ese tipo? No, no, pisos de especiales, ese piso ese de plástico. Ah, ya, órale. Platícame tu broma, bienvenido, un saludo para ti allá desde Atlanta, Javier. Aquí en Cotorreamos, platícamelo todo. Le vamos a hablar a mi hija allá desde Michoacán. ¿En Michoacán? ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Tilde Esmeralda. Tilde Esmeralda, ¿hace cuánto tiempo que no la ves a tu hija Tilde? Tilde. ¿Por eso Tilde? No, Tilde. A ver, deletréame. Tilde. Bueno, vamos a decir Esmeralda, ¿no? Porque está medio mejor, ¿no? Para no meternos en problemas. ¿Hace cuánto tiempo que no ves Esmeralda, ya que estás tú ahí en los Estados Unidos? 10 años. 10 años, no hombre, pues ya de menos mándale una foto para que se acuerde de ti. Oye, ¿qué bromita le vas a hacer a tu hija Esmeralda? Le quiero decir que como acá ya tengo otra mujer acá. Cuando me vine, pues ya separó de la mujer que tenía, pero le dejé dos hijos. Ok. Entonces yo acá me junté con una mujer y la broma que le quiero hacer a ella es que pues yo siempre le mando dinero y todo, ¿verdad? Pero como que no le alcanza. Ah, o sea que no tiene llenadero, o sea, te dice, papá, no me alcanza, mándame más. O sea que eres como un cajero automático para tu hija. Sí. Ok, ¿y sí, qué le vas a decir? Sí. Que te juntaste con otra mujer, ¿y? Y que la mujer ya se dio cuenta, ya siempre se dio cuenta que yo tengo hija allá y que ya no quiere que le mande pues dinero, que porque pues que no, pues si le mando suficiente y nunca le alcanza, y que ya le voy a, con qué le voy a hacer la canasta un poco. Órale, eso va a estar bueno. Entonces, a ver, le vas a hablar a tu hija Esmeralda, que está en Michoacán. Tú no la ves desde hace muchos años, pero, y te separaste de la mamá, pero tú, siendo un padre responsable, le mandas su lanita cada que pues consideras o ustedes se mandan. Entonces le vas a decir que tú ya tienes una pareja, que incluso ya te vas a casar o vivir juntos, pero que esta mujer llamada Sandra, le vamos a ver, ¿sí existe esa mujer o no? Sí, Claudia. Sí, ah, bueno, pues entonces sabe que existe. Bueno, le dices que Claudia ya se dio cuenta de que pues obviamente le mandas y que has tenido problemas, y decirle, ¿sabes qué, mija? Pues sorry, pero ya no te voy a poder mandar dinero. Ráscate con tus uñas. Eso va a estar bueno, a ver cómo reacciona. Está buenísima, señores. Ya quiero escuchar la reacción en directo desde el Panda Call Center. Vamos a la broma en el Panda Show. Hola, compadre, súper caló. Porque ponte atento, porque si no, no le voy a llevar el gasto a tu mamá. Bromas. Le hablas fuertecito, Javier. Estás chambeando, ¿verdad? Porque ahorita se escuchó. ¿Qué se te cayó? Sí, no, se cayó algo aquí, pero no, estoy tranquilo, está tranquilo aquí el trabajo. Vas, concéntrate, ahí está la llamada. Bueno, mija. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mija? Bien, papi, ¿y tú? Ay, qué bueno, mija. No, pues recibí el mensaje que el dinero, ¿qué pasó con el dinero que se te acabó tan pronto? Cuando iba, me cobraron el dinero del celular. Y pues como lo que faltaba de lo mío, que eran 1,500, para pues, yo di el abono para que ya quedara bien así. Como si ya le hubiera pagado el celular. Está bien, mija. Bueno, a lo que te quiero decir, mami, es lo siguiente. Mira, ya ves que yo te dije a ti que te iba a mandar a ti el dinero, porque yo a tu mamá ya no le quiero mandar dinero, hija, porque el dinero nunca le alcanza. Uh-huh. Entonces, lo que yo te quiero decir es que ya
ya no te voy a poder mandar así dinero, porque yo necesito que tú recojas el dinero y tú no pides certificación, y entonces, y acá tengo un problema hasta ahí ya con la mujer, de que dice que es mucho dinero, y luego la señora allá, tu mamá se pone bien enojada, entonces no sé cómo la vamos a hacer, mami, pero necesitamos yo creo que ya no sé cómo pienses tú, pero ya no te voy a poder estar mandando dinero así, o voy por ti, o te vienes conmigo, ¿cómo ves? ¿Cómo? ¿Irme para allá? Pues sí, yo voy para allá y te vienes conmigo, ¿no? Unos días, porque ya ustedes, ya ves que el dinero nunca le alcanza a ella, y yo ya te dije que pues ya no te voy a poder mandar así, entonces ya yo quiero que yo también quiero que estés bien, y pues mejor voy por ti y ya te vienes conmigo. Y ya lo traemos a Panchito también. No sé, pues cómo veas tú, mami, es que... De hecho, el dinero me lo dio a mí. Ajá. Pero ya ves que nunca les alcanza. Yo no sé, mami, tú viste el dinero que yo les mando siempre. Pues... Y nunca les alcanza. Sí, la mujer acá también ya se puso media roñosa, que dice que no, que pues que el dinero que es tanto ya, así que... Y quiero que esa mujer me lo está nomás malgastando, entonces, y ustedes nunca están bien. Entonces yo no sé cómo lo tomes tú, yo a mí me duele decirte, mami, pero yo te quiero mucho y yo quiero que siempre estés bien, pero ya es tanto tiempo y tanto dinero y nunca están bien. Entonces dime tú cómo ves. Pues... No sé, a lo mejor tú ya no me quieres, yo creo tú, como yo estaba muy chico por acá, y decir, no, pues no, no es eso, así. Sino que pues... Entonces, ¿cómo le hacemos? Si no, que pues, ¿cómo seré? Pues no sé por qué dije que ya no quieres mandar. No sé, de todas formas, pues, ni más dinero me lo dio a mí. Y ya lo que sobró, que fue la mitad, es lo que va a estar agarrando para estar comiendo. Toda la quincena. Y entonces, ¿cómo ves tú eso? Porque yo ya no te voy a poder mandar dinero, ya. Ya definitivamente, ya a lo mejor voy a ahorrar y eso para frente y para acá. Y te digo, y pues como te digo, también tu padre me dice que a lo mejor, pues allá, tú sabes, a lo mejor tú ni le quieres ni nada. Yo quiero, pues, yo tú sabes, yo te quiero mucho. Yo necesito que te decidas bien qué es lo que tú piensas. Definitivamente ya no te voy a poder mandar dinero, mija. Me duele mucho, pero no sé, si tú vienes en qué plazo, yo voy para allá y te vienes conmigo. Pues porque Claudia como que tiene razón, mija, como que todo me ves como un banco nomás y no sé, mami, tú dime qué es lo que piensas. Pero pues yo digo que sí, como estamos bien, pero que si ya no puedes, ya. ¿Cómo? Digo, así como estamos bien, pero pues si ya no puedes mandar, pues ya sí. Pero no sientes tú nada ni nada, tú no me dices nada, o sea, pues ya no te voy a mandar ni te voy a estar hablando seguido, no, así, no sientes tú nada ni nada, qué es lo que tú piensas, ni nada, nomás, puro dinero y dinero, y tú no, nada, no piensas, es eso, tú sino que pues, que si la señora ya se molestó, pues ya. Pues sí, pero te digo, pues. Yo como te quiero mucho, pues yo pienso que mejor voy por ustedes, ¿no? No sé. ¿Cómo ves tú? No, pues tú dime, ¿tú no quieres dejarla a ella o qué? O sea, si te vienes conmigo, para yo hacer que traerlos para acá. Pues no es que no nos queramos ir, sino que pues nada más estamos acostumbrados a estar con ella y no sé si nos vayamos o así. Por eso, pues te digo, es que nunca ha habido ningún comprobante de que ella, de que el dinero que ella, o cómo se le gasta, ni nada. Entonces yo necesito que tú, ya,
te dije, te mando el dinero a ti, dijiste que por la edad, yo te entiendo. Pero decir, sí, bien, hija, para que tú recibas el dinero, porque ya la señora dice que ya ni un dólar para ella, ya. O sea, para ella nada. Entonces tú sabes que yo vivo con ella y tengo dos hijos y también. Pero nosotros también somos tus hijos. Pues sí, hija, yo te quiero mucho, hija, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Me entiendes, mija? ¿Me entiendes? Uh-huh. Soy tu padre y te quiero mucho, pero ¿sabes cuál es el problema, mija? ¿Qué? Que nada más yo sirvo para, como si fuera un cochinito. Yo nada más mando dinero, mando dinero, mando dinero, mando dinero. Y usted ni siquiera me da un beso, mija. Nada. Yo, en este tiempo, aunque no te he visto, mija, sabes que yo te he respondido como padre. Yo acá trabajo mucho. Pego piso. Estoy en el Walmart. ¿Sabes cómo tengo las manos, mija? Nada más para que me digas que lo del teléfono y todo. ¿Te parece justo, mija? ¿Te quedas callada? Dime algo, mija. ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar? Si no me hablas, hasta el apellido te quito. Y ya no vas a ser mija. Y ni te traigo para acá. Contéstame. Creo que ya se enojó, mija. Sí, se enojó, Ricardo. Perdón, compadre, me tuve que meter, pero... Está bien. Es que entre el otro baboso del Banamex, que le cambien la broma original, ¿no? Tú, la broma era de que le ibas a quitar la feria y de repente empezaste a decirle que te la vas a llevar para allá, güey. O sea, la vas a premiar. No manches, ya no la cambiaste y la otra como que no le gira la canica. A ver, vamos a marcarle otra vez para atrás. Oye, voy a entrar yo, pero bien pendiente. Si veo por ahí que medio le tartamudea, te voy a meter a ti. O sea, vamos a hacer tú y yo al mismo tiempo. Entras tú y entro yo. Las bromas en el Panda Show. Y entro yo, ahorita voy a volver a marcar. Y entras tú diciéndole, ¿por qué me colgaste el teléfono, mija? Así es como me responde. Y yo estoy acá en el Walmart. Vas. ¿Por qué te colgó el teléfono? ¡Acción! No sé. Pregúntale. Bueno. ¿Por qué colgaste, mija? Mamá. ¿Eh? Mamá. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Pues yo te estoy hablando bien y tú me cuelgas. ¿Qué es ese respeto? ¿Qué, mami? No. ¿Eh? Hey. Es que lo recibí así como lejos y ya no se escuchaba. No, mija, pues así como te estaba diciendo, es que yo pues trabajo muy duro acá y dinero y no sé qué es lo que está pasando. Entonces tú dime qué es. Y, ¿eh? No, pues yo te dije lo que se hizo el dinero, pues. Pero eso es todo lo que tú me diste nomás. No, pues es lo que estás diciendo, que de eso, que de dinero, que qué se le hace, pues yo te estoy diciendo que se le hace. Ah, eso es lo que yo merezco, que me cuelgue el teléfono. ¿Ah? Contésteme, mija. No. Ahora por eso, ya no le voy a mandar nada. Solamente una vez al año... 12 piececitas de calzones y ya, para que tenga de menos calzones con qué cambiarse, mija. Pero ya, dinero, nada.
¿Escuchaste? Sí. Ni un solo centavo. Nada, uh-huh, mija. Y ahorita que me haya colgado el teléfono, a mí me duele mucho retarte aquí el corazón. Porque eso no quiere decir que yo nada más sirvo para darle dinero, mija. Y no. Me duele retearte mucho. Otra vez me colgó el teléfono, mija. Doce calzones al año, o sea, uno por mes. Uno por mes. No manches. Oye, oye, dime una cosa. Claudia, la susodicha en cuestión, ¿ha hablado con Esmeralda? Muy poco, pero sí hablaron una vez, muy poquito. ¿Y cómo habla Claudia? A ver, marca la Vilegunda ahí, a ver qué. Ahora vamos a hacer que entre Claudia, ¿de acuerdo? Ella es peruana. Ya sabes cómo hablan los peruanos, ¿no? Úchale, no, pues a ver. ¡Qué pase el desgraciado! Pero. Pues no sé, yo creo que no le gustó la idea de los calzoncitos, imagina. ¿Cuánto dinero le mandas más o menos al mes? Un promedio. Un promedio de $600, $500. $600 lo multiplicamos por 16. ¿Cuánto está ahora? Como, bueno, se multiplicaron por 16. O sea, 9,600 varos. ¿Qué cambio de 9,600? ¡A un calzón al mes! Pues con razón cuelgue el teléfono. Ok, bueno, ahora vamos a hacer que entre Claudia. Aquí está Vildegunda. Vildegunda, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo pandita? ¿Estás? Bien, pandita, ¿y tú? ¿Cuándo vas a venir a trabajar, mi Rosa? Pues, no sé, panda. Ay, cuando me den ganas. Oye, ¿sabes hablar como peruana? Ay, no, panda. No sé ni cómo hablan los peruanos. Piensa en Laura. ¡Qué paje, desgraciado! Ah, no, a ver, pero un poquito así medio escandaloso. A ver, más o menos, a ver. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos y que pase el bromeado. Oye, ¿y Claudia qué edad tiene? Más o menos, ¿es una mujer de qué? 28 años. Bueno, pues vamos a darle. Tú eres Claudia, obviamente estás escuchando todo. Pues, ¿cómo es posible que le cuelgue el papá? Que es puro interés, que no puede ser, que así son las de Michoacán, que es el problema de las mexicanas. Y le pegamos con todo. Marcamos, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Estas son las bromas del Panda Show. Bromas. Excelente. ¿Los demás eso, mija? ¿Eh? Mamá, 12 calzones al año, mamá, eso, mija. Dos. Y aparte todo, con rajita de canela se lo voy a mandar. Vieja. ¿Eh? Entra usted, vieja. El número que usted marcó está ocupado. Ya está desviando la llamada. O sea que está tan digna la jovencita. Está tan digna porque está perdiendo casi 10,000 pesos al mes. Chale. Oye, ¿y este dinero nada más es para ella, Javier, o para la familia? No, es nada más para ella. ¿Por qué le vas, Claudia? Bueno, sí, Esmeralda. Esmeralda, soy Claudia. Tenemos que hablar. ¿Me estás escuchando? ¿De qué? ¿De qué? Oye, no es justo lo que le estás haciendo a tu padre. No es justo. A ver, ¿por qué hace sentir a tu padre mal? ¿Por qué o qué? ¿Cómo que por qué o qué? ¿Por qué le estás colgando el teléfono? ¿Por qué lo tratas así? ¿Que no bueno, te quedó claro? ¿Eh? Está diciendo que ya no va a mandar. Por eso. Por eso. No te va a mandar porque ustedes nada más durante tantos años lo ven por el interés. Porque tú lo ves por el interés. ¿Qué piensa si que tu padre? Ese, ¿eh? Si eso dices eso, pues. Pues es eso, por así lo estás demostrando, ¿para qué le cuelgas? Porque como ya no te sirve el viejo, pues ya no, ¿verdad? ¿Para qué le atiendes la llamada? ¿Eh?
¿Te ha dado dinero tu padre tanto tiempo? A ver, $600 al mes no te llenan. ¿Quieres más? ¿Eh? Contesta, Esmeralda. Tenemos que hablar. Ya, como él dice, ya no vamos. Ya no se quiere atender a nosotros. Que nos por eso. ¿Qué te duele más? ¿El dinero o tu padre? ¿Me quiere llevar? ¿Eh? ¿Para eso me quiere llevar? Solo quieres a tu cochino, ¿verdad? Solo quieres eso. Que te llene y que te llene el cochino. ¿Eh? Y no te va a traer. No te va a traer, de eso me encargo yo. ¿Eh? Y no estoy queriendo. No estoy queriendo. Pues qué bueno, porque yo ya hablé con él. Y ya le abrí los ojotes. ¡Qué rurito! Javier, ya está llorando tu hija, no más. Y que pase el desgraciado. ¿Le escucharon ya la vocecita así como? Y para eso me quiere llevar. No, pues si me quieren traer. Ok, vamos a volver a marcar. Vamos a volver a marcar. Entras tú, compadre, entras tú. Como el papá, decirle, ¿sabes qué, mija? Pues ya se me complicaron las cosas. Sabes que Claudia, pues es mi mujer. Es más, pues hasta te vas a tener que quitar el apellido. Vale, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Vete buscando un apellido que te guste. ¿Cómo te apellidas, Javier? Jaimes. ¿Y ella es Jaimes? Sí. Ok, dile que se busque un apellido que le guste, porque ya no va a ser Jaimes. El número que usted marcó está ocupado. Ya no nos contesta. Ya está desviando la llamada, la condenada. Ok, ahí vamos, De nuez, Andrés. Hijo de Calimán. Qué revoltura, Javier. Entro yo como Javier. Y entró Claudia. Y la otra ya está chillando. Bueno. 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cindy por ahí? ¿Por qué? Estoy hablando con ella, necesito usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué colgó? Sí, ¿por qué le pones la cocha vieja? ¿Para que hable con ella? Le está diciendo cosas. Vamos. Está llorando la niña. ¿Eh? Está llorando porque dice que la señora le está diciendo cosas. Que no se haga cresta. Voy. ¿Y tú qué tienes que ver? Oye, ¿por qué le va a regañar, la estúpida? Pues no, ella no le está regañando, yo nada más le estoy diciendo la verdad. ¿Qué le está diciendo la estúpida, babosa, putona? No le hables así. ¿Qué a le está diciendo? No le hables así, mi mujer, más eso eres tú. Te haces crespa, babosa idiota. Yo no sé, maldito, el día que me junté contigo y tuvimos esa niña. Esa niña, idiota, acotado, habla bien como hombre, mendigo. Me hablas así, pero cuando te mando los dólares ahí ni rebuznas, ¿verdad? Rebuzna a tu madre, desgraciado. Eres una burra pedinche, no es más igual tu que madre, desgraciado, perro, desgraciado. Yo seré perro, pero tú eres un alacrán ponzoñoso, nada más has sacado puro veneno. Ay, perro, desgraciado. ¿Interesada? Claro que sí, claro que sí. Eso es lo único que le ha transmitido a la niña, puro interés. Mira. Ponte pantalones, cocho. Yo no tengo pantalones ni huevos, pero cocha, tengo palabra, desgraciado. Cocha tu madre. La tuya, mendigo. Mendigo. Y pásame el desgraciado de Javier. Pásame el desgraciado de Javier. Te voy a pasar. No te hagas cresta. Cresta tú. Ay, cállate. Pinche entrometido. Chingas a tu madre. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Por qué me pasas ese desgraciado? ¿Por qué me pasas ese desgraciado? ¿No tienes pantalones, cocho? ¡Soy yo! ¿Qué haces, cresta? ¿Por qué me dices a la trampa un soñoso idiota? ¿Qué haces, pendejo, nomás, Javier? ¿Qué haces, pendejo? Hoy nomás. Te faltan huevos, cocho. Ahora soy pendejo.
Ahora soy pendejo, ya quisiera. Que faltan huevos. ¿Por qué pones otra persona para que le hable a la niña así? Conmigo te la vas a pelar, ¿oye? Desgraciado. ¿Oye? Si no le quieres mandar un pinche pejo, si no le quieres mandar un pinche pejo, no se lo mandes. No quiero hablar con la niña. Pues no vas a hablar, aquí en adelante, pura chingada. Y te voy a poner una demanda y le vas a estar mandando hasta que tenga los 18 años el niño. Y espérala, porque conmigo no vas a estar jugando. Te voy a poner demanda y te deporto. Que no te la pases. Pásame la niña. De aquí en adelante no te la paso. Y no vas a hablar con ella. No. De aquí en adelante no hablas con ella. Ni con el niño. Háblale, pues. De aquí en adelante vas a... Mira, espera una cocha demanda. Una cocha demanda y te la voy a poner. Y bien sabes por qué. Pásame la niña porque le quiero hacer no te la voy a decir una pregunta a la niña. Pásame la niña porque le quiero decir algo a ella. ¿Tiene altavoz tu celular? Pásame la. Le quiero decir algo a ella. Dígate. ¿Qué? Mija. Soquito Loki, ya se armaron los guamazos, hijo. Oye, ¿qué escucha? ¿Qué escucha? Eso es de Guerrero, es una palabra. ¿Qué? No, no sé qué escucha. ¿Qué es cresta? Pues ahí va, son las mismas palabras. Cresta es como. No será como una. Show. Regresamos, esto ya se armó gacho. Bueno, pues regresamos hasta la ciudad de Atlanta ahí con Javier. Híjole, ya valió gorro. A ver si podemos marcarle nuevamente a Javier. Yo creo que a la mejor de los nervios, el hijo de Calimán se le fue a la luna. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Ahora sí, que de una broma sin chiste, nos fuimos metiendo, fuimos expulgando a tal grado de que al vato ya no le van a dejar ver a los niños. Bueno, al niño, porque el otro ya es una señorita y está la bregona. Lo que sí, que si esto es realidad, pues su cartera lo va a agradecer. Y vas con la mamá de las niñas. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama la cocha? No, se llama Reina. No, me la llevaba bien, pero últimamente ya no. Ya hablábamos y ella le mandaba el dinero a ella, pero cuando le dije que ya no le iba a mandar el dinero a ella, fue cuando se puso bien enojada. Ah, o sea, también habías platicado con esta reina y decirle que ya tampoco le ibas a mandar dinero. Sí, sí. Pero eso sí fue, eso sí era en serio. Eso sí era en serio, sí. ¿Y por qué ya no le vas a mandar a ella? No, lo que pasa es que yo le mandaba a ella para que se lo diera a mi hija, pero como mi hija pues ya está, nunca ella ve el dinero, pues siempre ella se lo gasta y ya le dije que ella no le iba a mandar nada, que le iba a mandar a otra gente, pero mi hija no tiene, le da para recogerlo, pues. Oye, pero sí, qué bronca, ¿no? Porque imagínate, primero hablas con Reina de una forma personal y digamos, sin broma, para decirle que le vas a quitar la feria. Y luego hablas con Esmeralda en esta broma y obviamente Esmeralda le comenta a Reina diciéndole que ya no le vas a mandar dinero, pues entonces por eso reventó. Va a decir entonces que vamos a trabajar, que vamos a vivir. ¿No? Oye, a ver, ¿qué hacemos con tu broma? Yo tengo muchas ideas, pero a ver, tú dime, ¿qué quieres que hacemos? ¿Ya quieres que la tornemos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que, no, pues, ¿qué ya tienes, Juanito? A ver, dime. Hijo, a mí la verdad sí me antoja que Claudia y Reina se echen un que sabe quién. Que entre la supuesta Claudia para reclamarle. Pero no sé si a ti te lata. Y luego si ya me quedo solo. Pues cómo, si... ¿Cómo que se te queda solo? Tú estás con Claudia, ¿no? Sí, estoy con Claudia, pero... Bueno, ella sabe de la broma, ¿verdad? Pero no sé si vaya a aguantar tanto, porque ella la va a tirar con todo. ¿Quién, Reina? ¿A quién? Sí, eso le va a tirar. Eso es brava, eso le va a aventar. No, pero pues también Violegunda también es brava. Oye, ¿y Claudia y Reina han hablado o no? Ey, Javier.
Y, hijo, está fallando la línea, se está digitalizando. Javier, ¿me escuchas? Javier, no, sí, Javier, sí, muévete, sí, Javier. Sí. Javier, muévete. Oye, Reina, tu exmujer, la mamá de tus hijos, y Claudia, ¿han hablado? No, nunca han hablado. Uy, es que de verdad no sabe, sería un Kramer contra Kramer. Pues mira, ya las cosas están mal. Digo, obviamente tenemos que decirle que es broma y arreglar todo. ¿Qué onda? ¿Que el entrevio le gunda como Claudia? ¿Sí o no? Pues. Ok. No te escucho, ¿sí o no? Sí, que le entre, a ver qué pasa. ¡Ey! ¡Y qué pase, desgracia! Vio el de Gunda, está todo terrible. Mira, con la misma actitud y el mismo tonito. En teoría, hay que hablar con Esmeralda, que es la hija. Ok. Okay. Pero digo, casi el 99% de que pues va a contestar Reina. Entonces, si contesta Reina, le dices que te comunique con Esmeralda. Ajá. Y pues de ahí, 5x8, 40 y vámonos. Qué bueno que hablo contigo, mira, a mi Javier y ustedes, bola de vividoras, y solamente lo quieren por el dinero, pero se les acabó. Y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ok. Esto ya me lo estoy saboreando. Así que marcamos, señores. Preparen delay. Preparen sus radios. Marcamos ahora. Un saludo muy especial, un abrazote para toda la producción de Panda Show, que los quiero con todo el alma y que pase el desgraciado. Recuerda, el mismo tono es peruana, es así gritoncita como le estamos haciendo, así como los peruanos. Ok. Como tu amiga Laura. Vas. Ok, el número que usted marcó está ocupado. Adiós, lo desviaron, yo creo. Vamos a volverlo a intentar. Se va a poner esto, pero color de hormiga. ¡Oh, Dios! ¡Ups! El número que usted marcó está ocupado. Están desviando la llamada, ¿no? Ajá. ¿O realmente estarán hablando con alguien? No, la desvían. ¡Oh, Dios! Esta mujer cocha la está desviando. Oye, a ver, espérame. Contesta. No contestan. Oh, Dios. Creo que ya no nos van a contestar. Ahora yo no entiendo. Buzón de voz. La llamada se... Javier, de... ¿Cuál está? Oye, Javier, ¿esta reina es de Guerrero? Sí. Uy, luego, ¿con quién te fuiste a meter, compadre? ¿Qué ibas a decir, Javier? No, digo, no contesta. Oye, pero tu hija tiene celular, ¿no? Sí, es de ella. Es el único que tiene, es de ella. Ah, ¿y en casa no tienen teléfono? No. Entonces, ¿para qué mandas tantos dólares, güey? En total, ¿cuánto mandas para toda la familia? No, pues yo sé lo que le mando siempre, sea la mano, a ver, le mando hasta más, así pues, así como ahorita que van a entrar a la escuela o así, le mando más, ¿verdad? Pero es mucho dinero, porque a veces hasta le mando, a ver, a la quincena le mando hasta 400, 500, 300. 800, 900, home run. No. Está cañón, a ver, espérame, le estamos marcando nuevamente. ¿Lista, Claudia? Bueno, ¿vio el de Gunda? El número que usted marcó está ocupado. No, ¿y ahora cómo fregados la vamos a terminar? Por eso sí ya se puso color de hormiga, ¿eh? Sí. Oye, Javier, bueno, ahorita le pregunto. Un intento más. El número que usted marcó está ocupado. Oye, tú conociendo a tu exmujer, a Reina, ¿crees que te cumpla con que ya no puedes hablar con tus hijos? Oh, sí, pero no, pues ese como quiera, yo lo arreglo. Claro, pues a billetazos, compadre, a dolerar. Oye, y hablando de la Claudia original, tu mujer o tu pareja allá en los Estados Unidos,
¿Sabía de esta broma o no? Sí, ella sabe, ella está escuchándola. No manches, debe estar diciendo sí. A ver, vamos a hacer un intento más. Si no, me voy a ir otra llamadita. Y más tardecito volvemos a intentarle. Porque ahorita, okay, pues obviamente no. Va a andar como muy sentidita. Esmeralda llorando. Reina enojada. Pero tenemos que contactarlas. Oh, Dios. El número que usted marcó está ocupado. Soquito Loki, Javiercito. Ya no va a contestar. No te me vayas, vamos a darles un respirito de un ratito. Aguántame tantito, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, regresamos ahí a Atlanta con el buen Javier. ¿Qué onda con tu hija? ¿Sabes algo de tu hija? ¿Sabes algo de tu ex o no, Javier? No, nada, están perdidos. Y luego, nada, está marcando un hermano mío porque mandó un mensaje donde me dice que qué me está pasando. ¿Quién te mandó el mensaje? Mi hermano. ¿Pero él está acá en México? Sí, él está en México. O sea que ya le llegó el chisme. Sí, ya le llegó y me dice a mí que me marque, que no le conteste, que qué es lo que está pasando, que por qué me estoy portando así nomás, así me dice, pero yo no le contestó para atrás nada. Bueno, pues vamos a marcarle a ver si nos contestan. Y a ver qué asunto y a ver si podemos armar la rebambaramba y decirle que es broma, Marco. Las bromas en el Panda Show. ¿Estás ahí, Claudia? ¿Dios de Bunda? ¿Ahí estás? ¿Qué panda? Vamos a ver si podemos armar, vamos a ver si nos contestan primero. Y ahí tomamos la decisión, ¿quién entra? 35 después de la hora, buenas noches. Oh, Dios. Aguanta, Javier. Tum, 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 tum. ¿Quién entrará? ¿Está Claudia? Perdón. El número que usted marcó está ocupado. No, están desviando la llamada, Javier. Definitivamente no quieren saber nada de ti, güey. Yo dije, a lo mejor, pues, los 900, 800 dólares, no los queremos perder. A ver, voy de nuevo, ¿ok? Ok. Vamos a marcar por otra línea. Vamos a engañarlos con una línea de México. Y a ver si la línea de México sí la contestan. Porque le estamos marcando por línea privada. Pero ya que no contestan. Si no contestan en esta, va a estar cañón. Uh-huh. Acción. El número que usted marcó está ocupado. No manches, ni con Javiercito, ahorita le volvemos a intentar a ver si contestan en la siguiente hora. Dile adiós al panda, ya se va el panda. ¿Me estás escuchando? ¿De qué? ¿De qué? Oye, no es justo lo que le estás haciendo a tu padre. No es justo. A ver, ¿por qué hace sentir a tu padre mal? ¿Por qué o qué? ¿Cómo que por qué o qué? ¿Por porque le estás colgando el teléfono? ¿Porque lo tratas así? ¿Que no te quedó claro? ¿Está diciendo que ya no va a mandar? Por eso. Porque estás enojado. Por eso, no te va a mandar porque ustedes nada más durante tantos años lo ven por el interés, porque tú lo ves por el interés. ¿Qué piensa si que tu padre es? Si eso dices, eso pues. Pues es eso, por así lo estás demostrando, ¿para qué le cuelgas? Porque como ya no te sirve el viejo, pues ya no, ¿verdad? ¿Para qué le atiendes la llamada? ¿Eh? Te ha dado dinero tu padre tanto tiempo. A ver, $600 al mes no te llenan. ¿Quieres más? ¿Eh? Contesta, Esmeralda. Tenemos que hablar. Ya, como él dice, ya no vamos. Ya no se quiere atender a nosotros. Por eso,
¿Qué te duele más, el dinero o tu padre? ¿Me quiere llevar? ¿Eh? ¿Para eso me quiere llevar? Solo quieres a tu cochino, ¿verdad? Solo quieres eso, que te llene y que te llene el cochino. ¿Eh? Y no te va a traer, no te va a traer, de eso me encargo yo. ¿Eh? Y no estoy queriendo, no estoy queriendo. Pues qué bueno, porque yo ya hablé con él. Y ya le abrí los ojotes. ¡Tirurito! Javier, ya está llorando tu hija, no más. Y que pase el desgraciado. ¿Le escucharon ya la vocecita así como? Y para eso me quiere llevar, no, pues ni me quieren traer. Ok, vamos a volver a marcar, vamos a volver a marcar. Entras tú, compadre, entras tú. Como el papá, decirle, ¿sabes qué, mija? Pues ya se me complicaron las cosas, sabes que Claudia, pues es mi mujer. Es más, pues hasta te vas a tener que quitar el apellido. Vale, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Vete buscando un apellido que te guste. ¿Cómo te apellidas, Javier? Jaimes. ¿Y ella es Jaimes? Sí. Ok. Dile que se busque un apellido que le guste porque ya no va a ser Jaimes. El número que usted marcó está ocupado. Ya no nos contesta. Ya está desviando la llamada, la condenada. Ok, ahí vamos, De nuez, Andrés. Hijo de Calimán. Qué revoltura, Javier. Entro yo como Javier y entro Claudia. Y la otra ya está chillando. Bueno. 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cindy por ahí? ¿Por qué? Estoy hablando con ella, necesito. ¿Qué pasó? ¿Por qué colgó? Sí, ¿por qué le pones la cocha vieja? ¿Para que hable con ella? Le está diciendo cosas. Vamos. Está llorando la niña. ¿Eh? Está llorando porque dice que la señora le está diciendo cosas, que no se haga cresta. Voy. ¿Y tú qué tienes que ver? Oye, ¿por qué le va a regañar, la estúpida? Pues no, ella no le está regañando, ella nomás le está diciendo la verdad. ¿Qué le está diciendo la estúpida, babosa, putona? No le hables así. ¿Qué a le está diciendo? No le hables así, mi mujer, más eso eres tú. Te haces cresta, babosa idiota. Yo no sé, maldito, el día que me junté contigo y tuvimos esa niña. Esa niña, idiota, acotado, habla bien como hombre, mendigo. Me hablas así, pero cuando te mando los dólares ahí ni rebuznas, ¿verdad? Rebuzna a tu madre. Rebuzna a tu madre, desgraciado. Eres una burra pedinche, no es más igual tu madre, que desgraciado, perro. Desgraciado. Yo seré perro, pero tú eres un alacrán ponzoñoso, nada más has sacado puro veneno. Ay, perro, desgraciado. ¿Interesada? Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo único que le ha transmitido a la niña, puro interés. Sí, interés. Mira. Ponte pantalones, cocho. Yo no tengo pantalones ni huevos, pero cocha, tengo palabra, desgraciado. Cocha tu madre. La tuya, mendigo. Mendigo. Y pásame el desgraciado de Javier. Pásame el desgraciado de Javier. Te voy a pasar. No te hagas cresta. Cresta tú. Ay, cállate. Pinche entrometido. Chingas a tu madre. Hey. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Por qué me pasas ese desgraciado? ¿Por qué me pasas ese desgraciado? ¿No tienes pantalones, cocho? Soy yo. ¿Qué haces, cresta? ¿Por qué me dices a la trampa un soñoso idiota? ¿Qué haces, pendejo, nomás? ¿Qué haces, pendejo? Hoy nomás. Te faltan huevos, ahora cocho. Soy pendejo. Ahora soy pendejo, ya quisiera. Te faltan huevos. ¿Por qué pones otra persona para que le hable a la niña así? Conmigo te la vas a pelar, hoy, desgraciado. Hoy. Si no le quieres mandar un pinche pejo, si no le quieres mandar un pinche pejo, no se lo mandes. No quiero hablar con la niña. Pues no vas a hablar, aquí en adelante, pura chingada. Y te voy a poner una demanda y le vas a estar mandando hasta que tenga los 18 años el niño.
y espérala. Al mismo tiempo, entras tú y entro yo. Las bromas en el Panda Show. Y entro yo, ahorita voy a volver a marcar. Y entras tú diciéndole, ¿por qué me colgaste el teléfono, mija? Así es como me responde. Y yo estoy acá en el Walmart. Vas. ¿Por qué te colgó el teléfono? ¡Acción! No sé. Pregúntale. Bueno. ¿Por qué colgaste, mija? Mamá. ¿Eh? Mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo te estoy hablando bien y tú me cuelgas. ¿Qué es ese respeto? ¿Qué, mami? No. ¿Eh? Hey. Es que lo recibí así como lejos y ya no se escuchaba. No, mija, pues así como te estaba diciendo, es que yo pues trabajo muy duro acá y dinero y no sé qué es lo que está pasando. Entonces tú dime qué es. Y, ¿eh? No, pues yo te dije lo que se hizo el dinero, pues. Pero eso es todo lo que tú me diste nomás. No, pues es lo que estás diciendo, que de eso, que de dinero, que se le hace, pues yo te estoy diciendo que se le hace. Ah, eso es lo que yo merezco, que me cuelgue el teléfono. ¿Ah? Contésteme, mija. No. Ahora por eso, ya no le voy a mandar nada. Solamente una vez al año... 12 piececitas de calzones y ya, para que tenga de menos calzones con qué cambiarse, mija. Pero ya, dinero, nada. ¿Escuchaste? Sí. Ni un solo centavo, nada, uh-huh. Mija. Y ahorita que me haya colgado el teléfono, a mí me duele mucho retarte aquí el corazón, porque eso no quiere decir que yo nada más sirvo para darle dinero, mija. Y no. Me duele retearte mucho. Otra vez me colgó el teléfono, mija. Doce calzones al año, o sea, uno por mes. Uno por mes. No manches. Oye, dime una cosa. ¿Claudia, la susodicha en cuestión, ha hablado con Esmeralda? Muy poco, pero sí hablaron una vez, muy poquito. ¿Y cómo habla Claudia? A ver, marca la Violegunda ahí, a ver qué entre. Ahora vamos a hacer que entre Claudia, ¿de acuerdo? Ella es peruana. Ya sabes cómo hablan los peruanos, ¿no? Úchale, no, pues a ver. ¡Que pase el desgraciado! Pero... Pues no sé, yo creo que no le gustó la idea de los calzoncitos, imagina. ¿Cuánto dinero le mandas más o menos al mes? Un promedio. Un promedio de $600, $500. $600 lo multiplicamos por 16. ¿Cuánto está ahora? Como, bueno, se multiplicaron por 16. O sea, 9,600 varos. ¿Qué cambio de 9,600? ¡A un calzón al mes! Pues con razón cuelgue el teléfono. Ok, bueno, ahora vamos a hacer que entre Claudia. Aquí está Violdegunda. Violdegunda, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo pandita? ¿Estás? Bien, pandita, ¿y tú? ¿Cuándo vas a venir a trabajar, mi Rosa? Pues, no sé, panda. Ay, cuando me den ganas. Oye, ¿sabes hablar como peruana? Ay, no, panda. No sé ni cómo hablan los peruanos. Piensa en Laura. ¡Que paje, desgraciado! Ah, no, a ver, pero un poquito así medio escandaloso. A ver, más o menos, a ver. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos y ¡que pase el bromeado!
Oye, ¿y Claudia qué edad tiene? Más o menos, ¿es una mujer de qué? 28 años. Bueno, pues vamos a darle. Tú eres Claudia, obviamente estás escuchando todo. Pues, ¿cómo es posible que le cuelgue el papá? Que es puro interés, que no puede ser, que así son las de Michoacán, que es el problema de las mexicanas. Y le pegamos con todo. Marcamos, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Estas son las bromas del Panda Show. Bromas. Excelente. Los demás, eso, mija. ¿Eh? Mamá, 12 calzones al año, eso, mija. Dos. Y aparte todo, con rajita de canela se lo voy a mandar. Vieja, vieja. ¿Eh? Entra usted, vieja. El número que usted marcó está ocupado. Ya está desviando la llamada. O sea que está tan digna la jovencita. Está tan digna porque está perdiendo casi 10,000 pesos al mes. Chale. Oye, ¿y este dinero nada más es para ella, Javier, o para la familia? No, es nada más para ella. ¿Dónde vas, Claudia? Bueno, sí, Esmeralda. Esmeralda, soy Claudia. Tenemos que hablar. PandaPopRadio.com. Buenas noches, bien, bien, aquí trabajando. Órale, ¿en qué está caminándole mi amigo Javier allí en Atlanta? Hacemos pisos. ¿Haces pisos? Sí. Mira, ¿quién te viera? ¿Pisos de qué tipo? De Walmart, de tiendas así. Pero digamos, ¿pones azulejos o pisos de ese tipo? No, pisos de especiales, de ese piso, ese de plástico. Ah, ya, órale. Platícame tu broma, bienvenido, un saludo para ti allá desde hasta Atlanta, Javier. ¿A quién cotorreamos? Platícamelo todo. Le vamos a hablar a mi hija allá desde Michoacán. ¿En Michoacán? ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Tilde Esmeralda. Tilde Esmeralda, ¿hace cuánto tiempo que no la ves a tu hija Tilde? Tilde. Por eso, Tilde. No, Tilde. A ver, deletréame. Tilde. Bueno, vamos a decir Esmeralda, ¿no? Porque está medio mejor el nombre. Para no meternos en problemas. ¿Hace cuánto tiempo que no ves Esmeralda, ya que estás tú ahí en los Estados Unidos? 10 años. 10 años, no hombre, pues ya de menos mándale una foto para que se acuerde de ti. Oye, ¿qué bromita le vas a hacer a tu hija Esmeralda? Le quiero decir que como acá ya tengo otra mujer acá. Cuando me vine, pues ya me había separado de la mujer que tenía, pero le dejé 2 hijos. Ok. Entonces yo acá me junté con una mujer y la broma que le quiero hacer a ella es que pues yo siempre le mando dinero y todo, ¿verdad? Pero como que no le alcanza. Ah, o sea que no tiene llenadero. O sea, te dice, papá, no me alcanza, mándame más. O sea que eres como eres como un cajero automático para tu hija. Ok, ¿y qué le vas a decir? Que te juntaste con otra mujer. ¿Y? Sí, que pues que ya la mujer ya se dio cuenta. Ya siempre se dio cuenta que yo tengo chicos allá y que ya no quiere que le mande pues dinero, que porque pues que no, pues, si le mando suficiente y nunca le alcanza, y que ya le voy a, con qué le voy a hacer la canasta un poco. ¡Órale! Eso va a estar bueno. Entonces, a ver, le vas a hablar a tu hija Esmeralda, que está en Michoacán. Tú no la ves desde hace muchos años, pero, y te separaste de la mamá. Pero tú, siendo un padre responsable, le mandas su lanita cada que, pues, consideras o ustedes se mandan. Entonces le vas a decir que tú ya tienes una pareja, que incluso ya te vas a casar o vivir juntos, pero que esta mujer llamada Sandra le vamos a... ¿Sí existe esa mujer o no? Sí, Claudia. Sí, bueno, le dices que Claudia ya se dio cuenta de que, pues, obviamente le mandas, y que has tenido problemas, y decirle, ¿sabes qué, mija? Pues, sorry, pero ya no te voy a poder mandar dinero.
Ráscate con tus uñas. Eso va a estar bueno, a ver cómo reacciona. Está buenísima, señores. Ya quiero escuchar la reacción en directo desde el Panda Call Center. Vamos a la broma en el Panda Show. Padre, súper, súper caló. Porque ponte atento, porque si no, no le voy a llevar el gasto a tu mamá. Bromas. Le hablas fuertecito, Javier. Estás chambeando, ¿verdad? Porque ahorita se escuchó. ¿Qué se te cayó? Sí, no, se cayó algo aquí, pero no, estoy tranquilo, está tranquilo, tiene bueno, trabajo. Vas, concéntrate, ahí está la llamada. Bueno. Bueno, mija. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mija? Bien, papi, ¿y tú? Ay, qué bueno, mija. No, pues, recibí el mensaje que el dinero, ¿qué pasó con el dinero que se te acabó tan pronto? Cuando iba, me cobraron el dinero del celular y pues como lo que faltaba de lo mío, que eran 1,500 para pagar, pues, yo di el abono para que ya quedara bien así. Como si ya le hubiera pagado el celular. Ajá. No, está bien, y... mija. Bueno, a lo que te quiero decir, mami, es lo siguiente. Mira, ya ves que yo te dije a ti que te iba a mandar a ti el dinero, porque yo a tu mamá ya no le quiero mandar dinero, porque el dinero nunca le alcanza. Entonces, lo que yo te quiero decir es que ya no te voy a poder mandar así dinero, porque yo necesito que tú recojas el dinero y tú no tienes certificación, y entonces, y acá tengo un problema hasta ahí ya con la mujer, de que dice que es mucho dinero, y luego la señora allá, tu mamá se pone bien enojada. Entonces, no sé cómo la vamos a hacer, mami, pero necesitamos, yo creo que ya no sé cómo pienses tú, pero ya no te voy a poder estar mandando dinero a ti, o voy por ti, sea, o te vienes conmigo, ¿cómo ves? ¿Cómo? ¿Irme para allá? Pues sí, yo voy para allá y te vienes conmigo en los últimos días, porque ya ustedes, ya ves que el dinero nunca le alcanza a ella. Y yo ya te dije que pues ya no te voy a poder mandar a ti, entonces ya yo quiero que yo también quiero que estés bien y pues mejor voy por ti y ya te vienes conmigo. Y ya lo traemos a Panchito también. No sé, pues cómo veas tú, mami, es que... De hecho el dinero me lo dio a mí. Ajá. Pero ya ves que nunca les alcanza, yo no sé, mami, tú viste el dinero que yo le mando siempre. Pues... Y nunca le alcanza. Entonces la mujer acá también ya se puso media... Roñosa, que dice que no, que pues que el dinero que es antes de así, que creo que esa mujer me lo está nomás malgastando, entonces, y ustedes nunca están. Y espérala, porque conmigo me vas a estar jugando. Te voy a poner una demanda y te deporto. Pásamela, niña. Que no te la paso. Pásamela, niña, pásamela, niño. De aquí en adelante no te la paso. Y no vas a hablar con ella. No. De aquí en adelante no hablas con ella, ni con el niño. Ándale, pues. De aquí en adelante... Vas a, mira, espera, una cocha demanda y te la voy a poner. Y bien sabes por qué. Pásame la niña porque le quiero hacer no te la voy a decir una pregunta a la niña. Pásame la niña porque le quiero decir algo a ella. ¿Tiene altavoz tu celular? Pásame la, le quiero decir algo a ella. Dile que te... ¿Qué? Mija. Soquito Loki, ya se armaron los guamazos, hijo. Oye, ¿qué escucha? ¿Qué escucha? Eso es de Guerrero, es una palabra. ¿Qué? No sé qué escucha. ¿Qué es cresta? Pues ahí va, son las mismas palabras. Cresta es como. No será como una. De la chingada. Regresamos, esto ya se armó gacho. Bueno, pues regresamos hasta la ciudad de Atlanta ahí con Javier. Híjole, ya valió gorro. A ver si podemos marcarle nuevamente a Javier. Yo creo que a la mejor de los nervios, el hijo de Calimán se le fue a la luna. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Ahora sí, que de una broma sin chiste nos fuimos metiendo, fuimos expulgando a tal grado de que al vato ya no le van a dejar ver a los niños. Bueno, al niño, porque el otro ya es una señorita y ya está la bregona. Lo que sí, que si esto es realidad, pues su cartera lo va a agradecer. Y
ibas con la mamá de las niñas. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama la cocha? Oh, se llama Reina. No, me la llevaba bien, pero últimamente ya no. Ya hablábamos y ella le mandaba el dinero a ella, pero cuando le dije que ya no le iba a mandar el dinero a ella, fue cuando se puso bien enojada. Ah, o sea, también habías platicado con esta Reina y decirle que ya tampoco le ibas a mandar dinero. Sí, sí. Pero eso sí fue, eso sí era en serio. Eso sí era en serio, sí. ¿Y por qué ya no le vas a mandar a ella? No, lo que pasa es que yo le mandaba a ella para que se lo diera a mi hija, pero como mi hija pues ya está, nunca ella ve el dinero, pues siempre ella se lo gasta y ya le dije que a ella no le iba a mandar nada, que le iba a mandar a otra gente, pero mi hija no tiene, le da para recogerlo, pues. Oye, pero qué bronca, ¿no? Porque imagínate, primero hablas con Reina de una forma personal y digamos, sin broma, para decirle que le vas a quitar la feria. Y luego hablas con Esmeralda en esta broma y obviamente Esmeralda le comenta a Reina diciéndole que ya no le vas a mandar dinero, pues entonces por eso reventó. Va a decir entonces que vamos a trabajar, que vamos a vivir. ¿No? Oye, a ver, ¿qué hacemos con tu broma? Yo tengo muchas ideas, pero a ver, tú dime, ¿qué quieres que hacemos? ¿Ya quieres que la tornemos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que, no, pues, ¿qué idea tienes, Pandita? A ver, dime. Hijo, a mí la verdad sí me antoja que Claudia y Reina se echen un quesadillero. Que entre la supuesta Claudia para reclamarle. Pero no sé si a ti te lata. Y luego si ya me quedo solo. Pues, ¿cómo? Pues, si... ¿Cómo que si te quedas solo? Tú estás con Claudia, ¿no? Sí, estoy con Claudia, pero bueno, ella sabe de la broma, ¿verdad? Pero no sé si vaya a aguantar tanto, porque aquella la va a tirar con todo. ¿Quién, Reina? Aquella. Sí, eso le va a tirar. Eso es brava, eso le va a aventar. No, pero pues también Violegunda también es brava. Oye, ¿y Claudia y Reina han hablado o no? Hey, Javier. Hijo, está fallando la línea, se está digitalizando. Javier, ¿me escuchas? Javier, no sé, bien, Javier, sí, muévete, sí, Javier. Sí. Javier, muévete. Oye, Reina, tu exmujer, la mamá de tus hijos, y Claudia, ¿han hablado? No, nunca han hablado. Uy, es que de verdad no sabes, sería un Kramer contra Kramer. Pues mira, ya las cosas están mal. Digo, obviamente tenemos que decirle que es broma y arreglar todo. ¿Qué onda? ¿Que le entre Violegunda como Claudia? ¿Sí o no? Pues... No te escucho, ¿sí o no? Sí, que le entre, a ver qué pasa. ¡Y qué pase, desgracia! Violegunda está todo terreno. Mira, con la misma actitud y el mismo tonito... En teoría, hay que hablar con Esmeralda, que es la hija, ¿ok? Okay. Pero digo, casi el 99% de que pues va a contestar Reina. Entonces, si contesta Reina, le dices que te comunique con Esmeralda. Ajá. Y pues de ahí, 5 por 8, 40 y vámonos. Qué bueno que hablo contigo, mira, a mi Javier y ustedes, bola de vividoras, y solamente lo quieren por el dinero, pero se les acabó. Y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ok. Esto ya me lo estoy saboreando. Así que marcamos, señores, preparen delay, preparen sus radios, marcamos ahora. Un saludo muy especial, un abrazote para... También. Usted, yo no sé cómo lo tomes tú, yo no me duele decirte, mami, pero yo te quiero mucho, yo quiero que siempre estés bien, pero ya ves tanto tiempo y tanto dinero y nunca están bien. Entonces, dime tú cómo ves. Pues... No sé, a lo mejor tú ya no ni me quieres, yo creo tú, como yo estoy muy chico por acá, y decir, no, pues... No, no es eso, así. Sino que pues... Entonces, ¿cómo le hacemos? Si no, que pues, ¿cómo seré? Pues no sé por qué dices que ya no quieres mandar. Pero si no, de todas formas, pues, ni más dinero me lo dio a mí.
Y ya lo, desde lo que sobró, que fue la mitad, es lo que van a estar agarrando para estar comiendo toda la quincena. Y entonces, ¿cómo ves tú eso? Porque yo ya no te voy a poder mandar dinero, ya. Ya definitivamente, ya a lo mejor voy a ahorrar y eso para traerte para acá. Y te digo, y pues como te digo, también tu padre me dice que a lo mejor, pues allá tú sabes, a lo mejor tú ni le quieres nada. Yo quiero, pues, yo tú sabes, yo te quiero mucho. Yo necesito que te decidas bien qué es lo que tú piensas. Y definitivamente ya no te voy a poder mandar dinero, mija. Me duele mucho, pero no sé, si tú vienes, en qué plazo yo voy para allá y te vienes conmigo. No sé. Porque Claudia como que tiene razón, mija, como que tú me ves como un banco nomás y no sé, mami, tú dime qué es lo que piensas. Pero pues yo digo que es constante también, pero que si ya no puedes, ya. ¿Cómo? Digo, así como estamos, estamos bien, pero pues si ya no puedes mandar, pues ya sí. Pero no sientes tú nada ni nada, tú no me dices nada, o sea, pues ya no te voy a mandar ni te voy a estar hablando seguido, no, así, no sientes tú nada ni nada, qué es lo que tú piensas, ni nada, nomás, puro dinero y dinero, y tú no, nada no piensas, es eso, tú sino que pues, si la señora ya se molestó, pues ya, si ya. Pues sí, pero te digo, pues, yo como te quiero mucho, pues yo pienso que mejor voy por ustedes, ¿no? No sé. ¿Cómo ves tú? No, pues tú dime, ¿tú no quieres dejarla a ella o qué? O sea, si te vienes conmigo, para yo hacer que traerlos para acá. Pues no es que no nos queramos ir, sino que pues nada más estamos acostumbrados a estar con ella y no sé si nos vayamos o así. Por eso, pues te digo, es que nunca ha habido ningún comprobante de que ella, de que el dinero que ella, o cómo se le gasta, ni nada. Pues yo necesito que tú, ya, te dije, te mando dinero a ti, dijiste que por la edad, ya, yo te entiendo. Pero decirte bien, mija, para que tú recibas el dinero, porque ya la señora dice que ya ni un dólar para ella, ya. O sea, pues ella nada. Entonces tú sabes que yo vivo con ella y tengo dos hijos, y también pero nosotros también somos tus hijos. Pues sí, hija, yo te quiero mucho, hija, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Me entiendes, mija? ¿Me entiendes? Uh-huh. Soy tu padre y te quiero mucho, pero ¿sabes cuál es el problema, mija? ¿Qué? Que nada más yo sirvo para, como si fuera un cochinito. Yo nada más mando dinero, mando dinero, mando dinero, mando dinero. Y usted ni siquiera me da un beso, mija. Nada. Yo, en este tiempo, aunque no te he visto, mija, sabes que yo te he respondido como padre. Yo acá trabajo mucho. Pego piso. Estoy en el Walmart. ¿Sabes cómo tengo las manos, mija? Nada más para que me digas que lo del teléfono y todo. ¿Te parece justo, mija? ¿Te quedas callada? Dime algo, mija. ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar? Si no me hablas, hasta el apellido te quito y ya no vas a ser mi hija. Y ni te traigo para acá. Contéstame. Creo que ya se enojó, mija. Sí, se enojó, Ricardo. Perdón.
Perdón, compadre, me tuve que meter, pero... Está bien. Es que entre el otro baboso del Banamex que le quiere que le cambien la broma original, ¿no? Tú, la broma era de que le ibas a quitar la feria y de repente empezaste a decirle que te la vas a llevar para allá, güey. O sea, la vas a premiar. No manches, ya no la cambiaste y la otra como que no le gira la canica. A ver, vamos a marcarle otra vez para atrás. Oye, voy a entrar yo, pero bien pendiente. Si veo por ahí que medio le tartamudea, te voy a meter a ti. O sea, vamos a hacer tú y yo al mismo.